amb tots vostès. Elvira Lindo! Elvira Lindo, quina alegria. Primero, que mona siempre, Elvira. Yo creo que es una de las personas mejor vestidas de España, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, pongo mucha atención en eso, cosa que no era tan normal en gente que escribe. ¿Qué tal? Ya empezamos, bien. Estáis Tom Wolf y tú. Bueno, a Tom Wolf lo vi muchas veces por la calle cuando vivía en Nueva, Nueva York, ¿no? Sí, y iba siempre impecable. Primero decías, hay uno que va por la calle vestido de Tom Wolf, y luego decías, era es Tom Wolf. Bueno, Elvira, tienes muchísimos productos... Que vender. Que vender, hija mía. O sea, te digo sinceramente, tengo, pero... I tot bo, i tot bo, i tot bo. Tens una pel·lícula que has dirigit, aquí tenim el cartell, i un llibre. A ver, esto es un concurso. No. La gent de diferència, no. Vamos a empezar por el libro, si et sembla bé. Venga. El llibre. Bueno, la primera cosa, ja en tu cara te lo digo, aquell llibre és un llibre que vostès se l'han de llegir immediatament. Jo me l'he llegit del tirón, además, i voy agotado, no estoy para leer ya. Ya sabes que a la juventud tenim molt poca cosa de la concentració, ya no nos funciona. La hemos perdido bastante, sí. La semana pasada salió un informe, eso lo has visto, que la juventud ya no leemos nada, estamos desalfabetizados total, pero yo me lo he leído del tirón. Sí. Ha dit la crítica, i bueno, vos dit tu mateix en les entrevistes, que té forma de cuento clàssico. Sí. És veritat que és un llibre que, com els contes, haurem de tornar a rellegir, que te vuelve a la cabeza... Sí, yo creo que con este libro me ha pasado una cosa que no me había pasado nunca, y es que hay lectores que empiezan de nuevo. Claro. Eso es una cosa rarísima, porque, en fin, todos tenemos poco tiempo, leemos un libro y dices, ya lo he leído. Pero hay algo como al final, es como que descubres todo lo que ocurre, necesitas volver al principio para comprender algunas claves que probablemente te han pasado desapercibidas. Léelo otra vez, Marc. Lo voy a hacer. No, no, si lo tengo... Hoy me estaba duchando y me venían cosas. Me venían cosas del libro. Es que es muy interesante que te pase. Y luego, porque aparte luego, por el mismo precio... El libro pues, te rinde mucho. Claro, por el mismo precio, lo lees dos veces. Claro, es que es fantástico, es fantástico, es veritat. No, es que es verdad. Oye, efectivament, tu tornes al poble, al paisatge de la teva infància, a la zona on la teva mare va néixer, i tens ties, i tens amics, i tens família, però és veritat que surt molta naturalesa en aquest llibre, hi ha un bosc, que és bastant un refugi, a l'hora no deixa de ser un refugi, i que fuiste con un professor de ciències naturales para que te contara este el árbol, no sé qué, el búho, el búho. Bueno, porque yo conocía mucho el paisaje desde niña, pero el paisaje te entra por los sentidos, pero es muy difícil ponerle nombre a las cosas y contarlo. Entonces, como uno de los personajes es profesora de ciencias naturales, pensé, qué mejor que buscarme a un joven profesor de ciencias naturales. Muy bien, Elvira, claro, hay que buscarse un joven profesor. Claro, pero tú naturales. Todo lo ves por un lado... Sí, yo sí, yo sí. ¿Pero hay otros? Es que he probado los otros y no me divierten tanto. Mira, me voy a quitar el botón. ¿Ves? Porque... Es que al final las ciencias naturales acaloran. Bueno, podía haber sido una mujer, pero fue un hombre. Bueno, chica, pero oye, ¿sabes? No todo hay que explicarlo, ¿no? No, claro. Entonces él me llevó, o sea, digamos que me llevó de la mano explicándome, claro, como le explicaría a una niña a los 11 años, cómo es la naturaleza que le rodea, ¿no? Entonces sí, ha sido un libro escrito en un arrebato y pienso que el lector lo percibe. Totalmente. Después el libro té tensió, s'explica una cosa tremenda, pero muy delicadamente. Sí. Que eso también es una virguería literaria, te diré. Es una virguería y también es una decisión, porque tú sabes muy bien que ahora mismo todo tiene que contarse con mucho detalle. Y todo lo escabroso tiene que contarse con mucho detalle. Entonces, elegir en una época de exhibicionismo total como la que estamos, elegir el camino del susurro, te estás arriesgando a no interesar
a un lector que está acostumbrado a muchos estímulos. Y yo lo que hago es hacerle trabajar. Es decir, lo escabroso está sugerido, pero no está contado. Entonces tú le tienes que poner las imágenes. Es muy sencillo luego, que no, lo cuento muy complicado. Pero... No. Se entén perfectamente. Y a més, es una de las claus del libro, yo creo, la delicadeza. Bueno, este libro tú lo has presentado en un pueblo que se llama Libros, fíjate. Que es que dije, ¿qué pueblo lo puedo presentar? Claro, Libros, dije, pues el libro. Que está la zona del... Bueno, está lindando con el Rincón de Ademuz y Libros es de Teruel. Y es de Teruel. ¿Qué es esta zona entre Valencia y Teruel? Que sí, tiene cosas que queda, de, ¿no? Que tiene Teruel, tiene de Valencia. Sí, claro. Y luego te han puesto una calle también, la calle Elvira Lindo. Sí, que aquí lo mira, vemos. Ahí está. Y sí, me hace mucha ilusión porque además es un territorio para mí muy infantil. Tiene algo de mágico, de ilusión, ¿no? Antonio Muñoz Molina, tu marido, también tiene una calle en este mismo pueblo. Sí, pero no se lo dijeron. ¿Ah, no? ¿Y no. Se enteró el día de autos? No, se enteró después porque los que organizan este festival, que se llama Mi Pueblo Lee, pensaban que ese era mi día, que no había que interferir. Con otras informaciones. Y le iban apartando el camino. Que no pase por aquí, que no pase por aquí. Que no la... Entonces, a ver. Bueno, tiene muy pocas calles, ¿no? Oye. Y cuando ya nos íbamos, me dijeron, Antonio Muñoz Molina tiene también una calle. ¿Y dijiste? Oh. Dije, ¿pero por qué no se lo habéis dicho? Porque hoy era tu ¿en día. ¿En serio? Pero... Sí, sí, sí. Es como si era mi cumpleaños y no quería. Claro, claro. Pero tú sabes que en Totana, que es de donde Bárbara Rey es, qué maravillosa Totana, hay una calle que es Bárbara Rey, una avenida, yo creo que es avenida incluso, que es Avenida Bárbara Rey, pero que está con Juan Carlos de Borbón, lo han puesto los de Totana, lo vine a reportar. No, pero no es cachiste, te lo digo que es verdad. Que está, pero yo no sé si eso está... El eso está buscado. Eso está esquina, buscado. O sea, eso no Bárbara puede Rey, ser una coincidencia. Tú dices, voy acá, ¿a dónde va? Me lleva, por favor, a calle Bárbara Rey, esquina Juan Carlos I de España. Caray. Bueno, aquel día llovió a chuzos. Sí. Y tuvisteis que presentar el libro, aquí te veo yo, oficiando, dins una iglesia. Cuéntame eso, porque esto es una maravilla. Pues era maravilloso, porque bueno, empezó a llover y entonces íbamos a hacerlo en la Plaza del Pueblo, pero con qué disciplina y con qué, no sé, con qué inocencia dijeron, meteos en la iglesia. Y todo el pueblo y de pueblos de la zona, de toda la comarca, se metieron en la iglesia y la iglesia estaba llena hasta el coro. Sí, sí. Es que es la forma, a lo mejor, de que la gente vuelva a las iglesias a hacer presentaciones del libro con Elvira Lindo, ¿te imaginas? Bueno, no sé si está tan llena una iglesia. No sé. Yo la llené. Por eso te digo. No sé. Es que es la... Habrá que hablar igual con el Papa Francisco. Que, igual me tengo que meter yo a pastora. ¿A pastora? Es que no sé que sea pastora. La pastora Lindo. Bueno, pues ahí presenté mi libro y además se hizo un silencio muy bonito. ¿Cómo suenas en el altar? ¿Habías estado en un altar? No había estado en un altar. Como... Yo creo que soné con seguridad. Y en primera fila estaba mi familia, fue muy, muy emotivo. Bueno, una cosa, hemos vendido el libro La gent que se'l llegeix de veritat, el primer producto. Luego hablaremos, porque la portada es de tu hijo, ¿no? Sí, de Miguel. De Miguel Sánchez Lindo, sí, que es un sí. gran ilustrador y grafista. Sí, sí, y sí. Y que también ha hecho la portada de la película Alguien que cuide de mí, sí. ¿verdad? Has dirigido, por primera vegada, una película con Daniela Fejerman. Con Daniela, sí, sí. Ella es una directora con experiencia y yo pues la he acompañado en esta historia. En esta historia. Emma Suárez, ahora agarré, Emma Suárez, que está inmensa en esta película. Está inmensa. Dice unas frases que supongo que deben ser... Porque eso era un relateu, ¿no? Sí, relat, sí, sí. Que se ha convertido en guió. A ver si la reconozco. A ver, por ejemplo, diu frases que fa al personaje de Emma Suárez a la película. Si quieres hacer algo por mí, hazme un café. Esta me la apunto, esta es tuya total, se la has puesto. Y después, los camareros y los perros, es que me he identificado, los camareros y los perros solo nunca mío. Me fallan. Sí, son los míos, nunca me fallan. ¿A ti? Tampoco. ¿Tampoco ves? Tampoco. Es que esa frase me sentía yo muy identificada con ella, ¿no? Los camareros y los perros. Exactamente. Y además hay que estar ahí, ¿eh? Con los camareros o con los perros. Totalmente, y con los totalmente. Y con... Sí. Taxistas, camareros y perros, lo único que me interesa a mí. Totalmente. Los tres colectivos que me interesan a mí. Yo sé que hay gente que no quiere que le hablen dentro del taxi, a mí no me importa. Claro, no. A mí es que es lo único que me interesa. Exacto, sí, sí, totalmente. Total, total. Que me hable el camarero, que me hable el taxista. Sí, sí, sí. ¿No? No. Es que si no te enteras de nada. Como no te hable el taxista o el camarero, aquel día está perdido. Y aparte, a veces estás sola en un sitio. Sí. Y dices, pues charlo un rato con el camarero, me sí. está poniendo una copa. Sí. Yo eso lo aprendí mucho en Nueva York, porque en España es verdad que estar sola, y hablo en femenino, a ver, porque soy una mujer. Claro, claro, pero, aquí pero, cada cual que aguante su vela. Pero estoy hablando por las dos. Exacto, gracias, ¿vale? Sí, 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 yo me sentí muy sola, estar, en las barras. No, estás solo en una barra de un bar
Y en Nueva York o en Estados Unidos es completamente natural. Nadie, ¿sabes? No, es como hay mucha gente sola que se está tomando una copa. Puede ser triste también, puede ser triste. O no, pero se puede arreglar. Pero bueno, pero se puede arreglar siempre. Y además hay muchos arreglos en las barras. Hombre, en las barras, ¿qué vas a contar? Pero yo, por ejemplo, sola, imagínate yo en Madrid o en Barcelona, en el centro, que la gente puede conocerme dirían, sola. Le pasa algo, esta señora le pasa algo. Se ha separado. Sí. Vaya, vaya. Se ha separado. Uy, qué raro. Sí. ¿No? Sí, pobrecilla. Sí. Uy, la vi fatal. Y yo, sin embargo, te digo que he visto a actrices y actores muy... Mira, Catherine Turner la vi tomándose algo en una barra sola. Yo estaba acompañada y ella sola. Y yo decía, pues mira qué bien, está en su barrio. Claro. Pues se baja, se toma una copa y se sube a casa, ¿no? Sí, y el camarero de confianza, que ya entras por la puerta y ya sabes... Y ya sabe lo que te tiene que poner. Llega ese punto, cuando llegues a ese punto en la vida... Ese punto que es... tienes barra bar y el camarero ya te sabe... Sí. ¿No? Ja te sabe. Bueno, escolta, vamos a ver un tràiler, per favor, de la pel·lícula i així ens posem també en situació. Vale. ¿Te parece? Venga. Abuela, mamá es más sensible que nosotras. Ella no piensa en el futuro y en este oficio hay que guardar. Pero si estos son mis cosas. Mira, Dodo, ¿quieres esta chaqueta? Bueno, mi mundo se ha acabado, cariño. No hay espacio para mi mundo. Quizá lo único que ella pretendió es protegerte de sus miedos cuando eras una niña. ¿Qué es lo que quieres saber? Tanto en el libro com a la pel·lícula hi ha, relacions entre mares, entre dones, que són família, etc. I hi ha dos mares també d'UPA, eh? Sí. Bueno, es verdad, es imposible mezclar las historias porque no tienen nada que ver, ¿no? Y luego, es verdad que en la película hay personajes masculinos muy importantes. També és veritat. Porque el personaje que hace nuestro recuperado Pedro Mari Sánchez, que lo conocemos desde niño... Desde niño. Y desde sido... niño, desde la gran familia. Y luego... Desde que buscaba Chencho. Sí. Cada vez le ponéis y le puseo imágenes de joven, que es que ha sido el hombre más guapo ha de Europa. Ha sido el hombre más guapo. Buscaba Chencho, exactamente. Es el que buscaba Chencho. Es el que buscaba Chencho. Desesperadamente. Oye, es que ahora me ha vingut como al patiment, claro, ¿no? Porque era, eso hemos sufrido todos. Era crísculo en la gran eso familia. Es ese niño buscando a Chencho es lo que nos une a todos los íberos. Déjate de nacionalismo. O sea, te lo digo, ese dolor que es hemos verdad, sentido nosotros acompañando a Chencho por todo Madrid, ¿verdad? En Navidad era, ¿verdad? Buscando a Chencho, yo ahora me pondría a llorar, ¿sí o no? Ahora diría viva España, fíjate lo que te digo. Viva España, ¿y dónde está Chencho? ¿Y dónde está Chencho? ¿Dónde está Chencho? Pobre, es que eso si no lo he visto en la película, es que pateces muchísimo. Oye, a ver un momento, estás en plan... A ver, ¿en cañona. ¿En qué plan? Estás cañona, bueno. Porque ahora haces pesas. O sea, tú haces, perdona, toma mi producto. Hostia, esta pesa que me habéis puesto, yo que estoy flojito. A ver, tú haces ahora pesas. ¿Pero esto cuánto pesa? No tengo ni idea. Dos coma... Bueno, pero por favor. Esto nada. Esto no es nada para mí. A ver, un momento, una cosa. Tú ahora te... Y mira qué bien me van con el... No, no, es que vas combinado total. El zorro este sale en la película. Ay, en la película, en el libro, ¿eh? Es una zorrita. Una zorrita sí. Que te has puesto. Bueno, tú hiciste pilates, pasaste por la fase pilates. Sí, te van engañando todos, ¿eh? La fase pilates, uy, la fase cardio. Me han engañado mucho. En cuestión de cuerpo, me han engañado muchísimo. Es verdad, pilates. Pero de pronto se me quedó como... Como que me faltaba algo, ¿sabes? Claro. Y de pronto descubrí las pesas. Las pesas. Y para las personas que escribimos y tenemos trabajos tan sedentarios, tener músculo es muy importante. Hombre, el músculo es muy importante para todo. Pero es que vais junto con Antonio... Ya lo estás llevando, por cierto, no, terreno. Pero es que yo no sé, pero si eres tú que me llevas, eres tú que me llevas de la mano. Pero una cosa, Antonio Molina y tú tenéis un entrenador personal y vais a hacer pesa chimuchano. Mira que nosotros lo tenemos muy oculto. Pues ya no. Porque, bueno, yo creo que las mujeres... Mira, yo he tenido muy poca vergüenza en cuanto a los gustos y en cuanto a las cosas que me han gustado, que la ropa, por ejemplo, que te digo, hay un estereotipo sí. De la persona que escribe y es que como que tiene que ser poco hedonista, ¿no? Y no es verdad. O sea, a mí me gustan vestir bien, los buenos restaurantes y me gusta el ejercicio físico. Claro. Porque el ejercicio físico es lo que me hace sentir bien de aquí. Claro. Hija, esto parece, te van a dar la campaña de un vicio desactivo, ¿eh?
Y además tengo un punto trupera, un punto payasesco, y entonces yo me lo paso bien en las clases. Tú ves un ritual ahí, tú ves un ritual. Sí, ¿cómo entonces, es el entrenador? ¿Qué pero os dice? Mi entrenador se lo pasa bien conmigo, también te digo. Ah, el viejo truco de hacer que el entrenador se lo pase bien, ya vuelvo para, otra vez. Para hacer menos cosas, claro, ¿no? Para. Oye, entonces, Antonio mejor, dice que... ¿Quién es Molina? Pues depende. Él tiene más fuerza, pero yo tengo más coordinación. Hostia, pues... Imagínate. Yo prefiero coordinación pero a fuerza, ¿eh? ¿Pero tú crees que es normal que yo esté haciendo no, la entrevista con unas pesas aquí, ¿no? Pero si quieres... ¿Y cómo lo haces? Porque tú, el chándal, ¿cómo lo llevas? Hay chándal, así, chándal. Chándal como tal, no. No, pues llevo una Eres trupera, pero no es trapera. No soy ese tipo de chándal con cadena dorada y todo eso. Pues una cosita así de unos pantaloncitos pegados y una camiseta. Y tal cual. Y punto. ¿Pero qué me tenía que poner? Ah, yo qué sé, ¿no? Porque como a veces has dicho, el chándal a mí no me gusta. Pues claro, he pensado, esta señora como... Mira, ¿sabes una cosa? Que a mí me gusta todo, me acaba gustando todo. No era muy de chándal, pero de repente al final, digo... Sí, sí todo, al final, sí. ¿No te pasa a ti eso? Sí, hombre, no era se me más... pasa. Me ha pasado, hasta con tíos. Mira, otra vez, yo estoy otra vez a lo mío. Oye, un momento. No sale de ahí. Y él, no salgo de ahí, es que me encanta. Oye, y a vosotros quedáis planchados, la verdad. Dame las pesas porque estoy sufriendo yo. Es que te veo y ya estoy haciendo como cardiovascular yo, que no me interesa nada hacer cardiovascular, porque yo con cardiovascular me disparo. Pues no, pues porque disparo. No lo has probado. Sí que lo he probado, sí. ¿Ah, sí? Ahora estoy yo, ya, cuando me haga escritor... Ya, empiezas con las pesas. Yo he sido atleta, pero ya ahora no, ahora quiero ser intelectual. Después de rancios. Pues se quedan con muy mal cuerpo, te digo, los intelectuales que no hacen ejercicio. Bueno, hay cada intelectual que yo a veces voy para la calle y digo, mira este, el pobre, que va fatal. No, luego os quedáis planchados, pero os quedáis hecho polvos. Un poquito, tenéis agujetas, nos lo han dicho. Sí, yo luego me echo una siesta monumental. Y luego en los restaurantes también hacéis, paseáis mucho, que eso también es cardiovascular, buscando restaurantes, ¿no? Sí. ¿Os encanta ir de restaurantes? Yo sí, pero eso está bien, ¿no? Sí, pero tenéis una manía en el restaurante que es que a la gente le sorprende muchísimo que cuando pides los platos te lo tienen que traer toda la vez. ¡Ah! ¡Ostras! No, es que yo hay cosas... que estoy tratando de cambiar las costumbres, por ejemplo, estoy tratando de introducir el rosado, ¿no? Claro. ¿No? Pero esto es un trabajo muy lento. Y estoy tratando de que no sea eso en los restaurantes que pides cuatro platos y te traigan el primero y hasta que no te lo has acabado en el centro de la mesa no te traen el segundo. Claro, y no. ¿Por qué? ¿Y eso cómo lo pides? Por favor, tráigamelo todo. Eso es un titular, eso, por favor, tráigamelo todo. Porque yo quiero coger... Mira, a mi padre le encantaban los platos combinados. Me encantan a mí también, hombre, claro. ¿Sabes? Hombre, es que eso es lo mejor de Almón. Y él se sentaba en un taburete, en un bar, y decía... ¿Sabes estos bares que tienen las fotos de los platos? Los únicos que me interesan, claro. Bueno, claro. Entonces él decía, quiero la tortilla de este, las patatas de este, el filete de este. Pues yo un poco en ese plan. No me traiga un tomate y me tengo que comer el tomate y luego... Pero no sé si esto tiene interés como Uy, esto, para contarlo. Todo lo que sea. Ah, sí. Chichinabismo, vale, a todos nos encanta. Vale, vale. Que si el plato, que si el pilate, todo eso nos encanta, el cardiovascular. Vale, vale. Porque bueno, es que te digo la verdad, venga, a mí me ofrecieron aquí en Televisión Española hacer la clave, recuperar la clave. Que yo pedí, ¿se va a poder fumar? Me dijeron, no, pues entonces chichinabismo. Claro. Pero bueno, cuando haga la clave te invito también y nos ponemos ya... Una cosa... ¿Y yo hago de Fernando Arrabal? Bueno, sería genial. Vale. Es que habrá alcohol. No, pero eso y no cigarros. Era la clave, eso era el de Sánchez Drago. También lo vamos a hacer, sí, a hacer vale, todo. Vale, haremos un mejunje. Vale, vale. Bueno, una cosa. Alguien nos ha dicho la siguiente frase. Mi madre, bueno, un hijo tuyo, nos ha dicho que ya desvelaron, pero bueno. Mi a madre, ver si es un hijo desconocido. Bueno, vamos. Dice, un hijo, sí. Dice, mi madre, que tú, vive consciente de que tiene la razón y que los demás estamos equivocados. Eso me encanta. Sí, es verdad. Sí. Yo estoy harta de tener razón. Pero es que es verdad, ¿no? Y te la da el tiempo. O sea, me la da el tiempo, es que siempre me la da el tiempo. Eso me lo dice mi marido a mí. ¿Sabes? Hazme caso, es que yo no le hago caso, claro. Sí, sí. Entonces... ¿Y por qué nos hacemos caso a estos que sois clarividentes? No lo sé, porque somos un coñazo. Yo sé cuál es la felicidad de los demás y sé cómo la tienen que buscar, a lo mejor no la mía, pero la de los demás soy clarividente. Y le digo, no hagas esto, haz lo otro, tal, trabajo, ve por aquí, no. ve por allá, sí. Pero es como son muy tozudos en ir por su camino la y experimentar gente. Por su cuenta. Sí, sí. Es que lo de la experimentación es ¿Sabes? Verdad. Pero yo he nacido como para manejar el mundo, ¿sabes? Manejar...
Me encanta, por fin. Por fin alguien lo reconoce. Por fin alguien lo reconoce que me hace. Sí, sí. A mi marido me dice, ¿por qué no me hacéis caso a la primera? Digo, porque sí, somos porque lentos. Es verdad, somos porque... lentos, la gente nos creemos que tenemos la pero razón. Pero se pierde mucha energía. No te lo puedo creer. A mí me gustaría dar consejos y que me hicieran caso inmediatamente. Eso no sé si es mandar, si yo lo que busco es la felicidad. Del otro, sí, es que es altruismo. Es mando altruismo. Exactamente. Mando altruista. Oye, de todas maneras, tú te decían que tu perra Lolita estaba como un trullo y tú decías que no. Qué mona. Tú decías que no, que la perra estaba perfecta y la perra estaba gorda. Bueno, tiene barriga. Pero has tardado en reconocerlo muchísimo, están ya, todos de ti, pero, hasta el mundo. Bueno, porque no, o sea, ya, no sé, es muy mayor, entonces dejarle de dar un trocito. Yo ya. Sé que estas cosas, hay gente que es muy fanática del régimen de los perros. Y del régimen en general, que es un régimen de los regímenes en general. De los regímenes en general, pero yo no sé, ya me da mucha lastimica. Y... Dime la verdad, ¿tú duermes con la perra en...? No, ¿no? ¿Por qué? No, porque no sé qué... Porque no sabe, porque es pequeña y no sabe saltar a la cama, que los niños saltan a la cama y te levantas con un perro aquí en la cara. No, no, sabía y la subía y tal, pero nunca quiso... No, no tuvo ese carácter, es más gatuna y quiere su rincón. No quiere ¿Que si no de qué, no? Bueno, porque es que los perros pequeños tienen una cosa, que no quieren que les andes cogiendo. Claro. Todo esto que lo sale la gente revés. Con sí, su perrito encima... Revés. No, pues ella no, ella quiere... Ella tiene... Bueno, yo también soy pequeña, también tengo mucho carácter. Tampoco me gusta que me cojan así y que me... ¿Sabes? Pues yo tengo muchísimo carácter y a mí me viene un LB. Un LB, depende de cómo... ¿Por qué no hacemos otro tipo de programa? ¿Como guarro o cómo? Sí, ya lanzados al fango. Lanzados al fango, qué maravilla, un buen fango, ¿te imaginas? Tú y yo revolcadas en el fango. Bueno, estaríamos geniales. No, esto no nos vamos a revolcar en el fango porque tú estás en muy buena forma y me darías una paliza. No lo ¿sabes? Dudes. No lo dudes. Manolito Gafotas. Sí. Que eso tendría que dar una estatua. Hombre, no había salido. No ha salido el Manolito Gafotas. No digo, voy a disimular, voy a disimular. Toda esta entrevista es para no, allá. Porque Manolito Gafotas, tienes nieto para junio, nieto nuevo para junio. Nieta. Nieta nueva para sí, junio. Sí. Eso es maravilloso. Tú eres muy abuela, pero... Pero no parezco. Pero no lo parezco. Y luego, Manolito Gafotas, ¿una serie en Estados Unidos van a hacer o no? Bueno, están en ello, están en ello. Se rodaría aquí en España, pero es una empresa americana. Pero es una noticia, ¿no? Porque... Sí, pero lo que pasa es que las cosas son tan lentas en el audiovisual que yo pierdo la ilusión. Ya, está bien. He trabajado tanto estos 3 años para atrás que no sé... Ahora quiero pensar en no hacer nada. Deporte, hacer deporte. Ahora eres deportista, Elvira. Ahora desengáñate, claro, eres he empezado una carrera de alto nivel de levantadora de pesas, como la hormiga atómica. Y entonces, pues... ahora eres hormiga soy en ese aspecto soy competitiva. Quiero saber todos los días cuánto he levantado. He levantado... Hay otra... Ay, mira, hay otra... Hay que otra levanta, pesa más. Que levanta más que yo. Y te, uy, aquí sí que no, ¿eh? Sí. Y te veremos ya con las piedras esas vascas. Imagínate. Os cuento una cosa. Tú has estado de mudanza, te has cambiado de 13... Yo es que esto lo he leído y ya me mareo, porque, vamos, yo para ir de aquí a allá, para trasladar un libro de aquí a allí, tengo problemas. ¿Cuántas mudanzas dices que he hecho? 13, 14, me dicen. No, muchísimas más. ¿Muchísimas más? Hombre, 13, 14, eso es lo normal, ¿no? ¿Qué dices? ¿De verdad? ¿En serio? Hombre, porque yo date cuenta que empecé mudándome desde que nací. Claro, porque tu padre estaba en construcciones y contratas y era un lío eso. Construcciones y contratas está bien. Está bien. Vale, pero bien, no, dragados y construcciones. Ah, dragados y construcciones. No le cambies la empresa, que se puede levantar de la tumba, ¿no? Bueno... Y claro, iba. Entonces va, pero se supone que yo había acabado harta de mudanzas. Pues no. Pues no. ¿Lo llevas dentro? Lo llevo, sí. ¿Eres inoculó una... el veneno claro. de... ¿Y entonces cuántas veces te has mudado? Entre pitos y flautas. Lisboa, Nueva York, Madrid. Bueno, Cádiz, claro. Perdón, Cádiz. Cerca de 30 veces. ¿Qué? Sí. Soy un... Dicen que la gente se vuelve loca. Yo no. Tú estás muy bien. O sea, para 30 mudanzas... Para 30 mudanzas... Me parece que estás... Sí, sí. Sí, perfecta. Sí, sí.